Estamos en Hablando de Gestión Clínica, hoy un nuevo capítulo de estas entrevistas que estamos realizando con grandes líderes latinoamericanos de la gestión clínica y de seguridad del paciente. Hoy estamos con Juan Limo, de Perú. Juan es un internista que trabaja en la clínica internacional con bastante experiencia en seguridad del paciente y, por supuesto, en gestión clínica. Juan, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es el bagaje y la historia que te liga a la gestión clínica? Hola Mauricio, un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Bueno, yo tengo ya algunos años trabajando en los temas de calidad y seguridad del paciente, ¿no? Y muy vinculado a la gestión clínica sobre la base de pensar que es una herramienta para hacer operativa todas las iniciativas de calidad y seguridad. Y hiciste el fellowship de ISCUA, ¿cierto? Claro, tengo un fellowship de la Sociedad Internacional para la Calidad en Salud, de ISCUA, y trabajo como consultor en temas de calidad y seguridad del paciente aquí en Perú. Y estamos activamente realizando presentaciones en Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires, en Cali, en Cartagena, en Colombia, en Chile también el año pasado, y este año vamos a estar en Bolivia y probablemente en Cali de nuevo. Excelente. Gracias, Juan. Excelente. Un gusto contar contigo y un gusto que podamos hablar un poco de gestión clínica en este espacio que estamos posicionando para toda América Latina. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hablar de lo que se entiende por gestión clínica? ¿Cuál es el concepto que tú tienes y que te gustaría compartir respecto a la gestión clínica? ¿Qué se entiende por gestión clínica? Genial. Bueno, entendemos por gestión clínica como un conjunto de actividades, de funciones interdependientes que realizamos, que se desarrollan en un centro de salud, ¿no? No interesa el tipo de complejidad, pero se desarrollan con el propósito de lograr los mejores resultados clínicos en la atención al paciente. Es decir, es un conjunto de actividades, de funciones integradas, ¿no?, dentro de un sistema de atención. Debemos entender que un establecimiento de salud, un hospital, una clínica, es un sistema estructurado, es un sistema usualmente bien integrado, pero a la vez complejo, en el cual se organiza un conjunto de prestaciones, ¿no?, acompañadas de un conjunto de servicios de apoyo con la finalidad de resolver problemas de salud de un grupo determinado de pacientes. Es importante tomar en cuenta que como sistema complejo, los hospitales y clínicas pueden tener una serie de desviaciones, ¿no?, o en algunos casos fallas, ¿no?, que pueden no hacer tan apropiada la atención para todos los pacientes. Entonces, en ese sentido, es muy importante recordar que si algo no está yendo bien, tenemos que mirar el sistema de atención. Y acá recuerdo una llamada ley de mejora, ¿no?, que la mencionó el doctor Paul Battalden, de Dartmouth Institute, que dice que todo sistema está perfectamente diseñado para lograr los resultados que se obtienen. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no obtenemos los resultados más apropiados para el paciente, no podemos mirar solamente los médicos o el personal que atendió al paciente, sino tenemos que mirar el sistema de atención en su totalidad. Y ahí la necesidad de que en la gestión clínica que podamos hacer, observemos las diferentes situaciones que hacen posible, que favorecen una buena atención
o que en algún caso puede impedir que logremos una buena atención. Entonces, las actividades en gestión clínica justamente miran, en esencia, la manera como se brinda la atención, ¿no?, de cara al paciente, ¿no? Y estas actividades se van a llevar a cabo por un personal, que usualmente es un personal directivo, un personal, digamos, de gestión. Y ese tipo de actividades va a depender un poco de la posición del personal en la organización, si es un jefe de servicio, si es un gerente intermedio, si es un directivo de alto nivel, ¿no? Y también va a depender del alcance de sus responsabilidades. Si trabaja en un departamento, trabaja en una unidad o trabaja en un área mucho más grande. Lo que es importante mencionar en la gestión clínica es que el personal a cargo, el gerente clínico, necesita comprender funciones claves, como son, por ejemplo, ayudar a brindar la mejor atención al paciente. Estamos hablando de un tema de calidad, ¿no? En segundo lugar, tiene que ayudar a coordinar mejor los servicios de atención. Y en esto necesitamos probablemente algunas reglas de trabajo en equipo, algunos mecanismos de comunicación efectiva que hagan posible que los servicios se integren, ¿no?, y caminen por cuerdas paralelas. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que gestión clínica es trabajar para promover y mejorar la calidad de la atención. La calidad, evidentemente, entendida como un conjunto multidimensional de componentes donde la seguridad es parte de ello. Número cuatro, es importante, dentro de este esfuerzo de ayudar a mejorar la atención, el aprendizaje permanente en la organización como un valor indiscutible y necesario para poder tener esta cultura de mejora continua. Como todos sabemos, los sistemas de atención de salud, como mencioné hace un momento, son sistemas complejos, son a veces sistemas que tienen una serie de aspectos que pueden no ir a la par con la mejor evidencia, con las mejores prácticas, ¿no? Pero es parte, digamos, de la naturaleza inherente de todo sistema de atención, con cierto nivel de desorden, con cierto nivel de, digamos, de descoordinación, pero que se puede controlar en base a una cultura de mejora continua, ¿no? En este sentido, es importante que cuando hacemos gestión clínica entendamos estas situaciones que no son, digamos, las siempre esperadas, pero siempre suceden, y uno tiene que estar preparado para recuperarse de algunas fallas que pudieran surgir, ¿no? Y esto evidentemente depende mucho del nivel de madurez de la organización y probablemente también del nivel de cultura de la organización, ¿no? Claro. Juan, y ya que estamos hablando y nos aproximaste a la gestión clínica desde la dimensión de organización, es decir, tu planteamiento es la gestión clínica como un macro concepto que organiza o ayuda a organizar instituciones o sistemas. Si partiendo desde ahí, ¿cuál sería el aporte que le hace la gestión clínica a la seguridad del paciente? Tú dijiste, está muy ligado a la calidad y está muy ligado a la seguridad. ¿Qué le aporta entonces esta gestión, la gestión clínica, a la seguridad del paciente? Claro. Todos conocemos que la gestión, digamos, de un hospital, de una clínica, es decir, la gestión macro de una organización, tiene una serie de aspectos: la gestión financiera, la gestión de recursos humanos, la gestión clínica, ¿no? Y la gestión clínica tiene varios componentes muy importantes, ¿no? El primer componente es el tema del liderazgo, ¿no? De liderazgo efectivo, que hace posible que tengamos un direccionamiento claro hacia donde queremos lograr como misión de la organización. Es decir, tenemos que tener las reglas claras, ¿no? Y tenemos que hacer y ayudar a que el personal la siga, ¿no? Toda vez que busquemos
mejorar la calidad de la atención del paciente, ¿no? El liderazgo es un tema importante. En segundo lugar, y aquí viene el tema de calidad y seguridad del paciente, la calidad y la seguridad del paciente están realmente integradas en los procesos de gestión clínica. Toda vez que son los gerentes clínicos, los directores médicos, los que implementan, los que hacen operativa todas las estrategias de calidad y seguridad del paciente. Es decir, ellos activamente trabajan, gestionan y mejoran la calidad en la hospitalización, en el ambulatorio, en la emergencia, ¿no? Entonces, este concepto de gestión clínica, digamos, resulta ser el brazo operativo de una institución que hace posible que las cosas pasen de cara al paciente, ¿no? Y esto pasa por entender que tenemos un personal de salud, una fuerza laboral, ¿no?, que puede tener muchas calificaciones, muchas habilidades, pero que requieren una supervisión permanente para proveer un cuidado de salud de alta calidad, seguro y efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo de cara a la calidad y a cumplir con una serie de estándares internacionales, la gestión clínica se hace cargo de implementar las políticas de calidad y las estrategias que la organización definió en su plan de calidad con miras a hacer de la atención en el hospital un proceso adecuado, centrado en el paciente, seguro, efectivo y eficiente? Sí, claro, excelente. Gracias por ese aporte. Además, respecto al valor de la gestión clínica en las organizaciones. Y entonces, si uno quisiera llevar la gestión clínica al mundo ambulatorio y al mundo hospitalario, ¿dónde uno podría decir, en un ejemplo muy corto, cómo se vive la gestión clínica en esos dos mundos, en el mundo ambulatorio y en el mundo hospitalario? Un ejemplo muy corto de cómo se da la gestión clínica o cómo se vive la gestión clínica ahí. Claro, debemos tomar en cuenta que la gestión clínica se va a llevar a cabo en prácticamente todas las áreas del hospital. Uh-huh. En el ámbito ambulatorio es importante asegurar, por ejemplo, la documentación de la atención y la historia clínica, todo el proceso de documentación que implica la adherencia a una serie de prácticas basadas en la evidencia, ¿no? En segundo lugar, es muy importante, sobre todo por la magnitud de la atención en el ambulatorio, buscar siempre la adherencia a las guías de práctica clínica en las atenciones más importantes, ¿no? Esto, con una motivación principal que es ayudar al paciente, ¿no?, a lograr una atención efectiva, pero también desde la perspectiva de la gestión financiera, lograr una mejor eficiencia en el gasto sanitario. Y aquí, evidentemente, es mucho más manejable mejorar el desempeño del profesional en el ambulatorio, ¿no? Hay auditorías clínicas, hay auditoría de procesos que hacen posible eso. Mientras que en el hospitalario, la gestión clínica es mucho más compleja. Es mucho más compleja porque se enfrenta a contextos diferentes. En el hospitalario, como sabemos, el nivel de riesgos es mayor por la complejidad de la atención y la naturaleza más, digamos, crítica de los pacientes, ¿no? Ahí es importante, entre varios aspectos a recordar, el tema, por ejemplo, de la gestión de los pacientes al momento de la admisión, ¿no? Recordemos que la admisión es un momento muy importante, en el proceso de atención hospitalaria, ¿no? Es el momento en el que uno define un plan de trabajo, un plan concreto orientado a las necesidades claras del paciente, ¿no? El paciente con neumonía requiere, pues, oxígeno, requiere antibióticos, requiere coordinación, requiere una serie de aspectos, ¿no? Ese es un aspecto importante para todos los pacientes que se hospitalizan, ¿no? Bueno, luego viene el proceso hospitalario en sí, que requiere por un seguimiento, un monitoreo, y aquí la gestión de riesgos es fundamental, ¿no?
porque tenemos que tener en mente que los riesgos durante la hospitalización van a depender, pues, de una serie de procesos asistenciales en sí. Por ejemplo, la medicación que utiliza el paciente, el cuidado del día a día, donde hay riesgos de caídas, de úlceras de presión. Ese es otro momento. Y finalmente, el momento del alta, que también es un momento muy importante tomar en cuenta, porque el alta tiene que ser planificada desde el momento en que el paciente se admite al hospital, ¿no? Y el alta es un momento en el cual uno tiene que buscar garantizar la continuidad de la atención, ¿no? Digamos, llevando al paciente o a su casa, o a un centro de rehabilitación, o a cualquier otro lugar, digamos, de menor complejidad, ¿no? Entonces, esta gestión clínica en el hospitalario es un tanto diferente, ¿no? Donde tenemos la necesidad de ser muy, muy cuidadosos y muy efectivos en la implementación de las estrategias de calidad y seguridad del paciente. Y retomando todo lo que estás diciendo y lo que nos estás ilustrando respecto a la gestión clínica, obviamente se hace necesaria, al parecer, de acuerdo a eso, la educación médica continuada. Entonces, ¿cómo es la relación entre la educación médica continuada y la seguridad del paciente? ¿Cuáles son esos ciclos o cómo debería, digamos, gestionarse, entre comillas, esa educación médica continuada frente a la seguridad del paciente? Genial. Ahí yo tengo algunas ideas importantes, iniciales, premisas iniciales, ¿no? Sí. La primera es que toda organización prestadora de servicios de salud tiene la responsabilidad de garantizar las mejores condiciones de atención para los pacientes. Y cuando hablo de mejores condiciones, no solamente me refiero a los ambientes físicos, ¿no?, ni a la tecnología, me refiero también al personal médico. En este sentido, me refiero al desempeño profesional como un conjunto de habilidades y destrezas necesarias de optimizar de manera permanente. Entonces, el concepto de educación médica continua pasa por entender que los hospitales tienen que garantizar un desempeño permanente en el personal asistencial. Y ese velar por el desempeño pasa por motivar al personal, brindarles las condiciones de trabajo adecuadas y, por supuesto, brindarles espacios protegidos para recibir educación médica continua en los temas, en número uno, de la especialidad que ellos dominan, pero también en temas como es calidad, seguridad del paciente, que son necesarios que ellos también conozcan, con miras a poder tener un personal completamente al día en los conceptos de cómo mejorar la calidad de la atención al paciente. Entonces, es muy importante que los hospitales y instituciones prestadoras establezcan mecanismos permanentes para fortalecer el desempeño, ¿no?, a través de la diseminación del conocimiento, de buscar difundir las mejores prácticas en los, digamos, en las áreas de dominio de cada especialidad médica, pero también en los temas de calidad, seguridad del paciente, liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo. Es muy interesante lo que tú has aportado o lo que has dicho respecto al liderazgo en la gestión clínica y ya, o sea, digamos el concepto liderazgo, si uno pone en arriba un gran paraguas de gestión clínica, pareciera que uno de esos cimientos claves de ese paraguas es el liderazgo. Y ya para finalizar, quisiera que nos ahondaras un poco más en esa visión que tienes del liderazgo médico o el liderazgo sanitario, en realidad no necesariamente médico, en la gestión clínica.
lo pones tú en un lugar como lo primero, cuando nos dijiste sobre gestión clínica, hablaste de que lo primero era el liderazgo médico, el liderazgo sanitario. Y ya para finalizar, quisiera que nos hicieras una breve relación de ese concepto de liderazgo con este megaconcepto o macroconcepto que consideramos nosotros que es la gestión clínica. Claro que sí. La gestión clínica tiene que ver esencialmente con hacer que las cosas pasen. Y me refiero, en esencia, que las mejores prácticas que existen en el mundo y que están basadas en la evidencia, en la mejor evidencia posible, puedan ser trasladadas a la práctica clínica, al día a día. Hacer que las cosas, que las mejores prácticas se lleven a cabo por un grupo de personal, un grupo de profesionales, es una tarea que siempre tiene una serie de retos. Entonces, los retos pasan por un personal poco motivado, un personal con poco entrenamiento, un personal con algún nivel de estrés, por ejemplo, ¿no? O simplemente un personal que está, digamos, un tanto escéptico de que este tipo de conceptos puedan ser aplicados, ¿no? Entonces, frente a esta situación del personal, ¿no?, necesitamos establecer mecanismos que hagan posible que el personal cumpla sus funciones, ¿no?, ¿no?, su tarea diaria, digamos, con una visión muy clara de lo que necesita hacer. Y a esto, y cuando hablo de visión clara, me refiero a entender cuál es la identidad del sistema, cuál es la identidad de la organización, cuál es el propósito de la organización. Y lograr entender esto significa tener claro, tener implementado un liderazgo clínico efectivo que haga posible que el personal tenga claro hacia dónde vamos. Es decir, que la organización tenga un direccionamiento muy, muy definido. Y esto es parte de la tarea de los líderes clínicos. En ese sentido, el liderazgo es reconocido actualmente como una práctica de influencia, no solamente como una posición de autoridad, no como una posición de supervisión, sino más bien como es una forma de trabajar con el personal. Cuando digo con, es ayudándolos, apoyándolos, motivándolos, ¿no? Y este liderazgo tiene que ver mucho con la manera como nos comunicamos entre sí, cómo coordinamos la atención, cómo entendemos cuando un profesional cumple una excelente labor, ¿no?, o cuando un profesional no logra cumplir un buen nivel de atención. El liderazgo va a lograr entender esas diferencias y va a poder, bajo ese tipo de consideraciones de diferencias en el desempeño, poder trabajar estimulando a la fuerza de trabajo, estimulando a cada uno de los miembros del personal de salud a hacer su mejor esfuerzo. Este mejor esfuerzo no solamente tiene que, digamos, pasar por el cumplimiento de ciertos, digamos, ciertos estándares, sino pasar por el entender que estamos frente a un grupo de personas que requieren una atención de salud y, por lo tanto, el liderazgo más efectivo va a ser aquel que logre motivar lo suficiente al personal para que logren los mejores resultados, ¿no?, con propia convicción,
y con un propósito definido. El liderazgo es muy importante como una práctica de todos aquellos que realizan la gestión clínica en los hospitales en el mundo. Excelente. Gracias, Juan. Excelentes conceptos. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por compartir con nosotros la visión que tienes respecto a la gestión clínica. Y más aún, y lo digo a título personal, el concepto que acabas de decir de liderazgo y de ponerlo arriba en esta visión de la gestión clínica me parece muy, muy interesante, porque usualmente hablamos mucho de medicina basada en la evidencia, usualmente hablamos como componentes, digamos, de la gestión clínica, pero poner el liderazgo más arriba me parece fundamental, porque lo que tú dices, se trata de hacer que las cosas pasen. Así que bueno, muchas gracias, Juan, por tu participación, gracias por el tiempo que nos diste hoy y por toda esta charla tan interesante. No sé si tienes algo, un mensaje de despedida para este espacio que se llama Hablando de Gestión Clínica. Bueno, solamente agradecerte por la oportunidad de dirigirme a todos los que hacen gestión clínica, y siempre recordándoles que todos estamos en una misión conjunta, en una misión compartida, donde debe primar básicamente la colaboración y una gran comunicación entre sí para poder promover siempre el mejor desempeño de los profesionales, los equipos y de las organizaciones. De nuevo, muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Juan. Esto es Hablando de Gestión Clínica. Yo soy Mauricio Bonilla y gracias a Mentum, que por su apoyo en la organización y por su apoyo en toda la infraestructura de lograr este espacio. Nos veremos en otra oportunidad con un nuevo invitado. Muchas gracias, Juan, de nuevo, y estamos atentos a cualquier noticia. Hasta luego.